28 horas de viaje, casi. Estamos finalmente en Playa del Carmen. Esta es la avenida 25, donde está nuestro Airbnb, luego se los voy a mostrar. Y esta es la avenida Constituyentes y al final llegamos a la playa. Vamos a hacer ahora el reconocimiento de la zona. Ahora estamos ya en el centro de Playa del Carmen. Se nota el cambio, está más bonito, más turístico, está todo lleno ya de puesticos que te venden tours. A diferencia de donde estamos nosotros, que es zona fea, luego se la mostraremos. Finalmente llegamos a la playa. Vean que todo esto es zona de resort. O sea que si quieres alquilar apartamentos y eso, te tienes que ir muy para arriba, porque todo lo que es línea de playa ya está agarrado por hoteles o resorts. Y de hecho no hay ni playa para caminar. Yo me esperaba que hubiera un poquito más de playa y no hay nada, es como Holbox. Aquí se los muestro con más detalle, ven que no hay arena para caminar. O saltas las tumbonas o aquí aún, pero más adelante, si quieres ir caminando por la playa, eso aquí no existe. Nadando y como mucho. Vean lo que le queda a uno para caminar en Playa del Carmen. Llegamos al final de la playa porque tenemos esta porquería que nos corta todo. Y ya, no llega ni a 2 kilómetros la zona que se puede caminar de Playa del Carmen. Fecales, luego miren aquí este muellecito muy al estilo de Holbox, horrible. Miren lo que hacen los hoteles aquí en México, o sea, miren qué asco, y no hay playa para caminar, la playa que hay se la comieron. Entonces hay que ir saltando hotel a hotel, metiéndote en los hoteles para poder pasar de un sitio a otro, igualito Holbox. Pasamos ya el segundo muelle, estamos en la zona de Playa Car, que pasamos un caos de donde salen todos los barcos a Cozumel. Y miren esta zona un poquito más decente, o sea, creo que toda la droga, el alcohol, la marginalidad se quedó de aquel lado y aquí un poco mejor. Tenemos a la orilla las motos atrás que nos hacen ruido. ¿Una moto más no quiere sacar? Esta zona ya completamente diferente a la zona donde estamos nosotros. Se nota que hay